a todos, ¿cómo están? Pláceme como siempre, saludos, con la Marco Arisa, tu canal B8 Historia Motores. Bueno, el mercado en Colombia se sigue renovando en esta oportunidad. La marca Fratelli con los amigos de Brogras nos traen este diseño muy particular, un diseño muy chévere en el segmento de las scooters. SFR Fratelli 125, señores, vamos a hacer el video completo. Vengan a Brogras y la miran, sé que les va a gustar porque es un diseño muy chévere, van a ver lo bonita que es y además viene con muy buena tecnología, viene muy bien actualizada en el sistema digital, en el sistema de seguridad y otros detallitos por ahí que hoy en día son muy necesarios. Así que señores, vean el video completo para que no se pierdan ningún detalle de esta SFRX125 Fratelli. Muchachos, no se olviden por favor suscribirse, regalarnos un solo y activar la campanita, dejar sus comentarios y compartir el video con los amantes de las motos. Recuerden muchachos que al final del video les damos el precio y además colocamos varias fotos de las motos. Así que pilas, vamos de video, vámonos de video. Bien, amigas moteras y amigos moteros, panorámica general que nunca debe faltar. Aquí está, bueno, referencia SFRX 125 centímetros cúbicos y pues de la marca Fratelli, listo. Empiezo pues contándole una cosita importante, vienen dos colores, que sería pues esta con tapas blancas. Esas calquitas así, vea, blanco como con negro, por decirlo así, vean eso. Y viene esta otra negra, que es completamente negra, con calcas rojas con negro. Y aquí pues el nombre del modelo, listo, vendría así, listo. Vienen por ahora esos dos colores, la negra me encanta y la blanca pues no se le queda atrás, listo. Le hacemos el video con la blanca porque se ve mucho más bueno. Vámonos con ficha técnica, que ustedes están esperando esa información. Tenemos pues un motor cuatro tiempos monocilíndrico, o sea una sola salida, listo, una sola salida que estaría allá abajo, listo. Ahí está pues el ahí está, listo, exhausto ahí de abajito. Cilindraje exacto 124.6 centímetros cúbicos. Sistema de alimentación, pues en esta oportunidad sería carburación, fácil de hacer mantenimiento. Una potencia que nos regala esta moto de 10.4 caballos a 8500 RPM y un torque máximo de 8.5 Nm a 7000 RPM. Esto es lo que les va a botar este motor, señores. Es una moto bastante económica. Le mostramos el sistema de refrigeramiento de esta moto, pues ahí tenemos aire forzado. Les recuerdo, aquí esto tiene que estar libre de cualquier elemento, hojas, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muchachos, tengan cuidado con eso. Refrigeración por aire. Bueno, vamos por aquí, vamos a hablar del sistema de suspensión de esta moto. La ficha técnica nos dice que en la parte delante tenemos suspensión telescópica hidráulica. Vea que trae un fuelle, vamos a ver, sí señores, fuelle, oiga, fuelle duro, se siente consistente y no se nota nada de la barra, vea, no se nota nada de la barra. Esto no es que sea tan largo, ¿no? Vea, no es que sea tan largo, pero he visto una más cortica, así que listo. Esto es el sistema de amortiguación de la parte de delante, obviamente pues dos, una de cada lado. Ahorita les muestro otro detallito que he visto. En cuanto al freno de delante, pues tenemos disco perforado. Miren el montón de tubitos que trae. ¿Por qué? Porque esta moto viene con el sistema Combi Brake, sistema combinado de freno. Parece que fuera ABS, pero no, sistema combinado de freno, muchachos. Mírenlo como viene. En ese sentido, pues ya sabe, frena con adelante y también frena atrás y viceversa. Bien, excelente en ese tema esta moto. De la coraza adelante tenemos una 120-70 RIN 12 con RIN de radio. RIN de aspas, mírenlo, son como unas tipo Y, que las podemos ver mejor por este lado, listo, mire, serían tres como Y, listo. Y la coraza viene como doble propósito, ¿no? Miren esa curiosidad de esta moto, de esta scooter. Vamos a la parte de atrás, tenemos en cuanto a amortiguador, tenemos dos amortiguadores. La ficha técnica informa que doble amortiguador hidráulico, ¿sí? Son bastante largos, miren la distancia, bastante largos. Uno y el segundo por la parte izquierda. Hay algunas motos de este segmento que vienen con uno solo. Bueno, este trae sus dos amortiguadores. Observo que no se pueden grabar, vienen ahí, listo, no se pueden grabar de ninguna manera. En cuanto a la frenada, nuevamente, disco trasero
con sus respectivos huequitos para la refrigeración, y atrás viene con dos pistones. A veces se alcanza a ver dos pistones pequeños, pero bueno, ahí están. Y también trabaja con el sistema combinado de seguridad. ¿Listo? Adelante, faltó mostrarle que viene como con tres pistones. Vea, vea cómo viene todo ese sistema. Muy completo, repito, en ese apartado de la seguridad. Atrás también tenemos una coraza 120-70. Repetimos el tamaño, o sea, la misma coraza adelante y la misma coraza atrás. En el caso de cambiarlas, pues es más fácil. Esta es la marca Yuanxing. Y el formato de la coraza, pues prácticamente es el mismo. Es el mismo. Listo, muchachos. Ahí está la información en cuanto a eso. Tenemos un peso total de 116 kilogramos. Dice también que la distancia al suelo es de 770 milímetros. Bien, les voy a hablar de otros datos importantísimos, y sí, señores. Dice que viene con parrilla de carga que soporta pues máximo 5 kilogramos. Eso lo podemos ver aquí, ahí está la información. Ese es un dato que ustedes deben tener. De todas maneras, ahí tiene su parrillita para que coloque algunos elementos. La capacidad del tanque de combustible, estamos hablando de 6 litros. Obviamente pues toca levantar el sillín para hacer el tanqueo. Ahí está, eso sí es facilísimo. Se abre aquí y ta, se tanquea su moto. Bien, facilísimo ese tema. El baúl tiene una capacidad de 26 por 27 centímetros. Aquí pues cabe un casco de tipo scooter, ¿no? Un casco integral ya no va a caber. Ya lo voy a mostrar más al detalle. El asiento pues un asiento doble nivel. Bastante cómodo, ya lo probé, bastante cómodo. Esta moto tiene una peculiaridad, algo muy chévere, y es que viene con puerto USB, pero viene tipo C y USB, vea, viene con ambos sistemas, así que mejor dicho, creo que es muy poca la moto que trae eso, o creo que es la única. Si estoy equivocado, por favor me corrigen, pero bueno, trae ese sistema, buenísimo. Tablero digital, que ya se lo voy a mostrar, 100% digital, y también las luces completamente digitales. Ya estando aquí al lado izquierdo, voy a mostrarle cositas, detallitos. Tenemos aquí guardabarro delantero, aquí pues el loguito de la marca Fratelli. Es un guardabarro bastante amplio, bastante ancho. Pues imagínense usted la coraza, que también es bastante ancha, entonces por eso. Además, miren cómo le queda de bien. Aquí lo que es la suspensión delantera trae este protector, ¿listo? Protector. Les recuerdo que la coraza, las dos corazas, es de tubo, ¿listo? Túbeles. Ahí viene pues la válvula hacia un lado, esta de túbeles. Aquí abajo pues no hay nada. Miren por aquí, nadita, nadita. Alerones de laterales. Aquí encontramos adelante lo que la hace una moto muy, como muy exclusiva, muy diferente a las demás, y es esta parrilla, que efectivamente es metálica, bien anclada pues por estos cuatro tornillos. Y aquí también tiene la opción de como anclar alguna otra cosa. Ve, aquí puede colocar cosas. Se acuerda que antes las señoriteras o las semiautomáticas venían con parrilla adelante. Bueno, esta viene con este formatico que le queda muy bien. En cuanto a luces, muy completa. Tendría estas, ya las prendo, y aquí me encontré otra. Bien, tiene aquí una pequeña pues cúpula para proteger en algo lo que es el sistema digital del display. En los guardamanos, el protector de manos, viene las direccionales. Vea que no encontramos más bombillos, sino aquí en el guardamanos, protector de las muñecas de las manos, vienen las direccionales. También ya se las voy a mostrar, claro que sí. Encontramos manecilla del freno trasero, siempre el izquierdo del freno trasero, ¿ok? No se nos olvide. Por aquí luces altas, luces bajas, direccionales aquí. También tiene botón de parqueo que se acciona haciendo este movimiento, doble movimiento, y ahí está, listo, aquí, aquí, y ahí quedan listas, accionadas. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Pito, bocina, claxon. Ya les he mostrado pues aquí el tema del cargador USB. Oiga, buenísimo. El sillín súper amplio, súper grande, también cómodo, vea, vea cómo se hunde. Está en la mitad, pero es muy cómodo, me gustó. En ambos, en el piloto y en el acompañante. El asa para agarrarse el acompañante, grandísimo, vea, ahí está, anclado en cuatro partes. Baúl, también bastante grande para echar muchas cosas. Les repito, no cabe un casco integral, un casco tipo scooter, sin integral no. Aquí viene pues con cuatro, unos huequitos
para si se les llega a regar algo ahí, pues el agua evacúa y no se le queda ahí. Debajo del sillín no encontramos nada. Lo que sí trae es pues la herramienta típica, manual del usuario y demás. Ya les decía, aquí está lo que es el tema de la gasolina. Tienes que abrir para que puedas tanquear. Por este lado encontramos el arranque, dos sistemas de arranque. Tenemos el de patada, sí, clásico de estas motos, y también tenemos el eléctrico, listo, tenemos los dos. Bueno, por eso, bueno que la marca traiga eso. Direccionales completamente en LED, tanto adelante como atrás, mírenlo, le queda muy bonito, y con su respectivo tragaluz redondo naranja, guardabarro trasero, claro que sí, ahí está. Y esto por aquí, todo lo que es el sistema de entrada de aire, caja y demás. Stop grandísimo, muy bonito, ya lo voy a mostrar también. Aquí es donde yo iría pues la placa, la matrícula, guardarro trasero. Aquí encontramos lo que es esta pasta que hace parte de como el catalizador de calor para el exhausto. Mire cómo le queda de chévere, señores. Mire cómo le queda de bonito. Aquí pues el sistema de gas, ya les expliqué esto, la tapita para el cambio de aceite. La marca recomienda Eni. A veces me preguntan eso, bueno, la marca recomienda Eni, que es buen aceite, ya lo he probado también. Posapié, claro que sí. Este sería el posapié del acompañante y aquí todo este espacio para el piloto. Avanzamos por aquí, que encontramos nuevamente protector de manos, donde está la direccional derecha, la manecilla para el freno delantero. Veo que no se puede graduar, no se puede graduar en ningún lado. Encontramos el botón para apagar la moto y nuevamente pues el encendido, espejo, mire el espejo, es un espejo siempre grande, vea, y pues con esa punta permite que se pueda ver bien para atrás. Recuerde que el espejo es un elemento de seguridad y también hace parte de la norma de tránsito, no se deje poner un parte por no tener eso, listo, una sanción por eso. Bueno, señores, llegamos aquí, les voy a mostrar el display, pero para mostrarlo, antes les muestro la llavecita. Vienen dos llaves, la marca le entrega dos llaves, viene con ese sistema para asegurar, bueno, que por ahí los amigos, aquellos no tengan, no puedan meter cosas que dañe el switch. Entonces, switch de ese sistema, metemos acá, ¿sí? Para abrir el baúl, facilísimo, se gira hacia la izquierda y ahí abre el baúl, listo, fácil para abrir el baúl. Y para encender el display, fácil también, aquí voy a mostrarle, va a apagar la luz aquí, mírenlo, fondo blanco, números y letras completamente negro. Al lado derecho nos muestra lo que es la hora y aquí en lo grande pues tenemos cuenta revoluciones, los kilómetros en los que vamos, odómetros, la cantidad del combustible, que les queda poquitico, vea, listo, poquitico. Y aquí arriba nos muestra lo que es el botón de parqueo, direccionales, vamos aquí, aquí está, véanlo, allá. Y como les decía, para accionar el botón de parqueo, fácil, uno para allá, otro para acá y automáticamente queda listo el botón de parqueo. Los botones para hacer las diferentes selecciones y escoger los odómetros y demás. Aquí tiene pues testigos del motor y tal. Listo, muchachos. Bien, vamos a prender el motor, vamos a prender la moto. Recomendable que la pata esté arriba o si no, no les permite prender la moto ni de casualidad. Así que vamos a subir la pata de cabra. Listo, él tiene abajo un sensor. Ah, les recuerdo, viene pues con su pata cabra, su respectivo sensor. Y además viene con el bípode. Excelente, ahí está muy completo ese apartado. Vamos a prenderla, pata arriba, listo, abierto, aquí con el botón hacia la izquierda y prendamos esta moto, oprimimos el freno y ahí está, listo. Vamos a escucharla y vamos a ver las luces. Antes las luces, vean, direccionales, ahí están las de parqueo, excelente, ya como se ve bonito. Ah, mira el sistema tan chévere, vea, como regadito, bonito, oiga, bonito. Esta moto tiene mucho detalle que sé que les va a encantar. Tenemos aquí luz de día en la parte alta frente al display. También tenemos aquí otra luz de día. Mire cómo se le ve chévere. Y aquí las luces bajas. Oprimamos el de altas. Luces altas, luces bajas. Y ahí está. En cuanto a luces, muy bien esta moto. Qué diseño tan chévere, ¿no? Chéverísimo. Vamos a la parte de atrás. Direccionales, como ya les decía, completamente LED. Este es el stop. Grandísimo ese stop. Vamos a oprimir por acá para que vean. Ahí está, señores. Vean, la parte de la mitad se prende completamente. Bueno, señores, ahí está. Vamos a apagar aquí. Apagamos. Listo, señores. Ahí se va. Desactivamos las luces de parqueo. Listo. Apagamos display.
Listo, señores. Este es el video completísimo de esta Fratelli SFRX125 aquí en tu canal B8 Historia de Motores. Vamos a subirnos, vamos a entregarles precio y nos despedimos. Vamos a subirnos, vamos a subirnos. Bueno, muchachos, señorita, damas, caballero, vamos a subirnos a esta Fratelli. Les recuerdo, 125 centímetros cúbicos. Bueno, mi estatura 1.75. Y si me hago bien hacia adelante, pues quedo con los dos pies perfectamente en el suelo, quedo muy cómodo. Vean la camisa que me prestaron de Fratelli, sí, señores, Fratelli. Bueno, mi gente, precio, porque quieren saber, precio, 7.790.000 pesos. Un precio súper, súper cómodo, teniendo en cuenta que es una scooter más papeles. Yo listo, 7.790.000 pesos. Bueno, se puede cuadrar donde quiera, se puede cuadrar más atrás. Oiga, el espacio para una persona de buen tamaño es bastante. Mire, pues todo lo que sobra en la parte de adelante, muchísimo espacio. Ya vieron, pues el huequito para meter su celular, para ponerlo a cargar. Oiga, cargador USB y tipo C, genial, genial. La información de su display, ahí está, perfecto, completamente digital, fondo blanco, letras, números en negro, o sea, sensacional. Y bueno, muchachos, para adelante se ve perfectamente, los espejos aquí los cuadro y se ve muy bien. Ya vieron que son espejos pues de buen tamaño, se nota perfectamente para atrás. Amortiguación, vamos a ver. Oiga, esta cosa baja muy bien, baja muy bien esos amortiguadores y atrás también se sienten bien. Les recuerdo que son sensaciones en parado, ¿no? En la vida es otra historia. Ya vieron pues este espacio para colocar cosas y demás, bueno, pilas con eso, pero más bien hace parte como el diseño exclusivo, exclusivo de esta Fratelli 125, muchachos. Bueno, mi gente, esta fue la información de este nuevo modelo que trae la marca Fratelli con los amigos de Eurogras aquí en Bucaramanga. Ya la vieron completa, señores, den ahí sus comentarios, comenten qué les ha parecido esta moto, y bueno, ya saben también el precio, así que pilas, señores, para que los visite y compartan el video con los amantes de las scooter. Nos envío, por favor, suscríbanse, que es gratis, eso no tienen que pagar nada por eso, y de paso pues nos ayudan para seguir creciendo aquí en tu canal y nosotros puedes seguir entregando información del mundo de las dos ruedas. Se despide como siempre su amigo Marco Lisa, bendiciones para todos, cuídense mucho, hasta la próxima oportunidad. Vienen más videos porque siguen llegando motos. Chao, vemos, bendiciones, cuídense mucho, chao.